Vaya fail. A mí me está de puta madre. Está buena, ¿no? ¿Has tenido hambre esta tarde? No, porque nos hemos ido. Tal cual, ¿eh? No te enteras, uno me tiene las ganas de mear, ¿no? Que dejaba. Ya. Pero... ¿Estás contento? Sí, hemos hecho una cosa muy guay. Bueno, nos falta una parte. Somos sí. Un poco de rabia porque no hemos podido completar una cosa que me daba mi miedo y al final ha pasado. Pero bueno, en principio mañana tendría que estar resuelta. Y empieza un proceso muy, muy guay. Ya lo contaré. No, no es nada guay. Es un proceso muy largo. Muy burocrático. Sí, bueno, ya. Pero... Bueno, es el inicio del proceso. Sí. Me hagas despedido. Pero, ¿ha venido algo diferente? Sí. ¿Ah, sí? ¿Barquillos? Ahora lo cuentas. Debería probar. Ah, bueno, ya lo contaste en un vídeo, de hecho. En un vídeo, pero han llegado. ¿Una toalla? Para la competición. Ah, de locos. Negra. Para tumbarnos, si la pedía de negra. Sí, para tumbarte o para ducharte. Bueno, ¿de qué es? Bueno, sí, perfecto. Muy bien. Mirad, este pastillero que era nuevo, en plan, me gusta mucho porque va como más separado. Ah, qué guay, es como una mandarina. Sí, ahora sí. ¡Oh! A ver. Guau, a ver. Guavísimo. A ver. No sé por qué gira, pero está guapo que gira. Es como de lo de los viejos, ¿eh? Claro, como lo de los viejos. Ah, qué guapo. Claro, y sale ya por lo ahí. Entendido. ¿Te sale por aquí? Está guapísimo. ¿Nunca lo habías visto? No. Pero entonces te pones las pastillas y no hace falta que abras esto. Pues está guapísimo. Lo pones así. Mi abuelo tenía uno de esos desde que se jubiló. Le das aquí y te va girando el día o el momento. Claro. Mira, y te toca. Está guay, ¿eh? Guapo. A ver, esto es más fijado. Vale, mira. Estos son los barquillos. A ver, cuéntalo, que ya lo contaste en un vídeo, pero... Tío, porque me pasaron una lista de las cosas que más pedían. Más pedíais con mi código. ¿Qué? La primera que sería proteína. La primera proteína, chocolate natural. Ah, brutal. Obviamente, chocolate natural siempre, gente. Pero los barquillos estaban en el top 10 o algo así, ¿sabes? Y dije, no, voy a probar los putos barquillos cuando pueda. O sea, los voy a pedir para acordarme. Yo los he probado y están muy buenos. ¿Esto seguro? Mira, he pedido más sabores. Saben a barquillo literal. He pedido choco hazelnut. Ah, yo he probado, no sé cuál te dieron. No, el chocolate normal. Ah, o el de vainilla probé, creo. Luego he pedido aquí como de pastillas, vitamina C. Vitamina C, joder, hay un montón, ¿eh? Multivitamínico. Espera que no. Vitamina B, multivitamínico. Ah, me pide tres multivitamínicos. Mira, uno me lo voy a dejar aquí para Chichi. Si se han acabado. Uno se lo voy a dejar aquí para Chichi. Las copas de Joan. Y aquí tenemos proteína. Me pilla un saco intermedio para competir. He pillado un saco grande, ¿vale? Y avena que ya no estoy tomando. Ah, vaya. Vaya. Hasta que tomes. Ah, y mira. Y crema de cacahuete. Ah, ¿las dos? ¿Crunchy sí. O...? No, suaves. ¿Es un mousse? Suave. Joder. Sí, lo siento. No pasa nada, me la comeré igual. Sí, yo creo que no le vas a poner problema a comer, pero... Así que, bueno, gente, nada, simplemente, hay promo MyProtein, también que lo sepáis, obviamente. Acaba el miércoles, ¿vale? Hay un 45% en toda la web. Hay envío gratis a partir de 20 euros, o sea, que tenéis envío gratis. Es una de las ofertas más tochas, yo creo que del verano va a ser la más tocha, ¿vale? Son los Prime Days, creo que se llaman. Y que sepáis que si vais desde el link de la descripción me apoyáis directamente porque me dan una pequeña comisión. Si no vais desde el link, no me dan una pequeña comisión. Así que si tenéis que comprar algo, yo os agradezco mucho que lo hagáis desde ese link. Y la ropa también está muy, muy guay, ¿eh? La ropa de chica está súper chula. Ahora os aviso, y de chico. Sí, pero yo lo digo por mí. Ya ni me viene. Chicos, ahora sí nos vamos a ir a dormir, ¿no? Sí, no tiene nada más que decir. Mañana tenemos invitados. ¡Qué guay! ¿Quién serán los invitados de mañana a la nave? No sé, pero están cogiendo... Vamos a tener como un torno, ¿eh? Broma. Es broma totalmente. Estamos encantados. Estamos encantadísimos. Nada, gente. Son VIP. Son totalmente VIP. Totalmente VIP. Nos vemos mañana. Buena nit. Buena nit. Pequeñito. Está buenísimo. Vamos a hacer súper corto.
Vamos con estas mochilas a la competición y podemos llevar ahí todo, ¿eh? En plan, incluso la esterilla, como si fuéramos montañeros. Voy a llevar las relaciones laterales para calentar. Mira, yo he visto a un chico que me pasó el otro día una foto con el foam aquí abajo. Sí, sí. Mola, como si fueran montañeros, sí. Sí, mi hermana me pasó también, se fue de viaje. Sí. Me pasó una, en plan, que llevaba una especie de esterilla arriba. Claro, llevaría una esterilla. Estaba flipando. Sí. No se me ocurren nada de las cosas, pero sí, sí, se puede hacer lo que quiera. Es un puto mofre. Sí, sí. El jueves tengo pelo, otra vez. ¿A qué hora? A las 7. Vale. Viernes a Madrid. A ver a Gato. Con mucha ganas de ir a Madrid. Lo bueno de ir a Madrid es como que ya te vas a ver en el sitio, en plan... Es localizarte, ¿sabes? Tenemos invitados especiales. Como vienen los invitados especiales, hasta abrimos la nave para que respire un poco esto. Así que bueno, vamos a darle caña, vais a ver el entrenamiento como la semana pasada. Así que empezamos. Sigue. Mira, falla, que duele. No, no, no le quites, no le quites. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Cuatro, tres, dos, uno, dale, vamos, última, dale, dale. Pecho, 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 ahí. Una vez. Espacio, espacio, eso es, espacio, eso es, aprieta, pecho, espacio, eso es, vamos a ver, tempo, aprieta, el pecho al metro, vamos, aprieta, 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 ahí, eso es, vamos, aprieta, 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 muy buena, sigue. Aprieta, una más. La quiero lenta, que cueste. Lento, lento, lento. Venga, tres rápidas y fuera. Una, dos, fuera. Me refiero, es un que de puta madre, pero no me compartía. Voy, tío, que no sé muy bien para dónde voy, entrenando así, porque nunca entrenaba así. No sé cortar, como sabes. Y se me hace muy bien la semana, ayer entré en pierna, ahorita hay 45 minutos, muy tranquilo también, si no luego no poso. No, en pierna no. No, estoy vomito y todo lo que he vomito, Marta, y chico. Iluminación, todo, todo. Está perfecto para grabar. Nos dejamos las cosas. ¿Sí?
arriba. A ver, que sin más, pero ya solo con el hecho de que se exporte todo. Vamos con relax, se me relajado de frente. Un poco el pecho también, solo el pecho, pecho, pecho. Ahí, eso es, ahí. Ahí, muy bien. Eso es, y las piernas. Perfecto. Muy buena esa, muy buena. Perfecto. Perfecto. Eso es. Es muscular. Ahí de pierna. Eso es. ¿A que estoy descargado? Sí. Pero es como tienes que estar. Ya está, no. Luego cuando cargues, será mucho más fácil cargar, ¿entiendes? Si no te sabes si se hace descarga, luego cuando cargas no... Exacto, cuando cargas no sientes claro. Que cargas, no cargas. Yo noto como el músculo un poco redondo. Ahora, como blando. Sí, como blando, como plano. Yo normalmente, yo me veo y me veo a bultos. Claro, y que aprietas y no te sientes sí. Lo mismo. Eso es, esa es la sensación. Ahora cuando te pongas a cargar, enseguida notarás, te empezarás a llenar, te empezarás a poner duro, la piel se pegará. Así que vamos. Como tengo que ir. Y de por sí mejor, ¿eh? Sí, mucho mejor. Y no te cansas tanto ya. Ya. Muy bien. Ahora, corres, bajo una bala. El hacer el vacío revienta. Es horrible. Entonces no te rayes si te comparan tantas veces con el vacío. ¿Sabes lo que digo? A ver, yo espero que por ejemplo con el doble no tenga dudas, ¿no? No me compare mucho. Por eso. Sí, pero precisamente por eso igual te la hacen hacer más de una vez. Para que vean que no hay dudas. También te digo, no habré entrenado antes. Ah, me cansa, sabes que llevo ya posadices y yo me entrenar. Está claro. A ver, tal. Sí, pero los nervios también te hacen perder fondo. Y estar cargado. Bueno, igual intentas salir. Una cosa te voy a decir. Tienes que practicar mucho esto, La calma. Sí. Es clave en el escenario. De verdad creo que va a ser. Es clave, es clave. Porque ya, pero es que van a decir tu nombre. Ellos van para ellos y se van a poner todo tu público y chilla, Claro. No, vas a escuchar de toda la gente que va a chillar. No, cabrón, yo te tengo que escuchar. Por eso. No, chilla me refiero para escucharte sí, las poses, te voy a cantar todas. Claro, aprieta, no sé qué tal. Te voy a cantar todas. Pero bueno, el tema es que vas a salir allí y vas a ver tanta gente chillando cuando es tu momento, todos los focos mirando a ti y eso te puedes poner a pasar, ¿no? Tú tienes que estar tranquilo. Sí. Voy a hacer la tranquilo, tranquilo, llevas ahí y posas tranquilamente. Sin ni apretar de más porque escuches los gritos ni nada de eso. Tú tranquilo. ¿Puedes hacer la presentación? Que no la has hecho. Claro, sí. Buena. Muy bien, pierna, ahí, perfecto. Eso, muy bien. Perfecto.
Aquí la coreo más o menos lo mismo. Más o menos, pero puedes añadir alguna otra cosa. El abdomen, que es muy buena, el abdomen y pierna. Pero en el mento, preocupado, ¿cuál es? Sí, a ver, lo suyo es que el día antes, por ejemplo, te ponga la musiquita y practiques un poco. ¿Tienes ya la canción? Sí, la tengo en el móvil. Pues practiques un poco para cuadrar más o menos las poses. Cuando haga el pum. Está muy bueno. O sea, os lo juro, siempre me lo he bebido la croma grófica esto. Ya. A ver, esto en volumen es imposible que te lo comas. Claro, en volumen me lo voy a ver seguro, porque no me va a apetecer, pero está buenísimo. Ya, dijo, me han quitado la crema de cacahuete, me da una putada. Está igual de bueno, loco. Y de agua no muy mal, ¿eh? Esta es la segunda botella más los Powerade, o sea, como acaba esta ya son 4 litros. Va muy bien. Te cuesta menos beber que dejar de beber, ¿verdad? Dejar de beber, tomar tortas de arroz. Ya. Yeah. Y me dices el arroz cocido, bueno, las tortas. ¿Qué tal te has visto? Yo te he visto muy bien, ¿eh? Hay algo mejor. Yo creo que poso mejor cuando estaba en Fede y Ángel. Me motivo. Yo creo que te creces. Sí, yo también lo creo. No me he visto mal, la verdad. Me he visto vacío, más vacío. No me he pesado. Ah, es verdad. Tienes aquí la báscula. Da igual. ¿Me peso? Sí, ahora, aunque te hayas tomado eso. Lo tenemos en cuenta. A ver, estos son 100 gramos. Ya, pero agua y todo, pero bueno, da igual, sí, que. Lleva súper poca agua esto, ¿eh? Lleva muy, muy poca agua. ¿Lo contabilizas? Sí, la pongo de esa. Está buenísimo. ¿Se paría ese tupper? Mira, para carga. ¿Sí? Me lo voy a tomar así también. Claro. En plan, que va a haber más cantidad, ¿sabes? Me va a gozar. Wow. Queda por carne, ¿eh? Sí, ahora vamos para a. La comida ahora me parte, flipas. ¿El qué? La comida ahora de potro. Wow. Sí. El potro me sabe demasiado bueno. Y encima es que compramos. Extraño. Increíble. Y la carnicería, ¿dónde vamos? Patrocina a Fede y Ángel. Sí. Yo no las conozco por ellos, las conozco antes, la verdad. Pero son amigos de Ángel también, ¿sabes? Allí. Y de Fede, ¿qué cojones? Fede lleva toda la vida yendo y Ángel también. Y son de patrocinar, como tal. A mí no. Pero está muy bueno. No, lo digo, está muy bueno. Dale, cañita. ¿Cuánto dices? Digo 111,5. Bueno, a lo mejor ha subido un poco más de estar tan cargado de agua, ¿no? No. 111,7. Esta báscula hay que llevársela a casa, ¿eh? ¿A Madrid? Sí. ¿O a casa? A Madrid. Pues la dejo aquí, ¿no? Para mañana. Ah, sí, sí, déjamela, sí, déjala aquí, quiero decir, pero que no se nos olvide para llevarnos a Madrid. Realmente me da igual, Madrid está bueno, ¿no? Porque sí me la pedí, pero sucede que me vamos a ir bien. Pensaba que era el de gas. Y yo mi casa, la báscula, no sé si... No la llevaremos, sí. Es pequeñita, es de viaje. ¿Esta es aposta? Para lo que, los que dicen, ¡ay, qué pequeña! Es de viaje. ¿La compramos así aposta? La compramos a la red, para viajar. En casa tenemos otra. Aunque nos gusta mucho esta. Nos gusta por el hecho de pesarte siempre la misma. Claro, eso es. O sea, ya que me peso en esta, intento siempre pesarme con esta. Pero lógico. Bueno, chicos, vamos a por carne. Va. Sí. Precompetición. Te queda poco. Sí, el domingo ya. El mejor momento del día. Sí, no. Es que la luz es como si nada, ¿eh? Ah. Está súper poco. Yo estoy como buscándolo, pero se está. Qué bueno está, de verdad. Ni se le pone los bajo con cuchara pequeña. Y digo, cuchara pequeña, ni coño. Si mira que trozacos de carne me corto. ¿Qué hora es? Las 3. Pues te está saliendo pronto, ¿eh? Sí, pero si ahora me meto con tu digital. Sí, sí. Estoy muy triste porque no me ha llegado el ordenador, ¿eh? No voy a mentir. Vale. Bueno, y contento por otra cosa. Sí, contento por otra cosa que ha surgido bastante guay. Como ya la veréis en el caso de que salga. Es otra cosa de la que estamos diciendo esto, es algo más normal, pero es guay. Que nada, me voy a tomar esto, gente. Y vamos a dejar aquí el vídeo realmente.
está muy guay que viniese a Fede y Ángel, tío. Porque te creces y te normalizan. Yo poso, que te veas. Poso mejor. Sí, y normalizas bien, también, o ellos te dicen, nada, te tienes que ver así, tranquilo, sí, tal. Y al final... Yo me veo bastante más fácil. Me habéis visto un poco más el físico hoy, porque lo he estado viendo, porque está ya editado el vídeo. Me habéis visto un poco más el físico. Que me jode un poco, en parte. Si quieres, lo quito. No, no, no pasa nada. Pero quiero, o sea, realmente no se ve de frente y completo, que es lo que no quiero. O sea, eso sí que ni de coña. Pero bueno, está bien. Sí que me voy viendo seco. Pero es verdad que lo que me falta es esa redondez que yo suelo tener. Me falta. Pero bueno, me han dicho que es lo normal. He hablado también con Pablo Llopis, le da la enhorabuena por lo de este finde, porque ha sido una pasada cómo compitió. Y me ha dicho también que es lo normal. Así que bueno, da igual, el caso. Vamos a comer. ¿Cuánto te queda de agua? Creo que esta botella ya traje y ya está. Ah, de locos. Sí, voy bastante bien estos días. Sí. Bueno, no sé si esta, otra y otra. No lo sé, ahora no lo sé. Tienes ahí la botella. Nada, solo me queda esta y otra. De locos. Sí, muy, muy bien. El entrenamiento todavía ha estado muy guay poder entrenar con ellos. Me dice Fede, una de esas. Cabrón, ha sido el fallo. En plan, no puedo ir al fallo ahora. Dice, cabrón, ha sido el fallo. Y yo, vale. O hacía una dropship. Me decía, no, no, tú no, ¿sabes? Yeah. Tú hazla lento y haz no sé qué. Y yo, aburrido. Bueno, quiero tirar fuerte. Y ¿te quedan? Nada, hemos pillado ya la carne para la carga, también importante. Sí. Potro del bueno. Y nada de eso. ¿Qué ibas a decir? ¿Cuántos días de entrenamiento te quedan? Ah, me quedan solo dos. Me quedan dos y el viernes ya nos vamos a Madrid. Y el bombeo. Y el circuito del viernes. ¿Y el sábado vas a...? No, el sábado poso. Ahora tengo muchas revisiones, tengo tres revisiones el sábado. Iremos al pesaje. Nos darán el dorsal también. El domingo me tintarán, competiré y demás. Joder, ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, es lo que os digo, quiero que sea viernes para irme a Madrid y ya sentir que estoy en Madrid. Ya sentir que empieza lo bueno, que estoy en el sitio. Ponerme muy, o sea, mentalizarme a saco, ¿sabes? Entonces me apetece mucho eso. Es lo que más me apetece, sin duda. Estar ya como en eso. Se te va a pasar volando, yo creo. Se me va a pasar muy rápido. Lo estaba hablando antes con Ángel. Y yo creo que es mucho mejor competir por la mañana. A primera hora yo voy a competir. Lo primero es culturismo, porque he visto los horarios. No hay horarios como tal, pero cuando empieza la competición, lo primero que pone es culturismo, ¿vale? Entonces, prefiero que sea así, porque prácticamente competiré a las 10, 11 de la mañana, algo así. Y ya es como que prácticamente me levanto y compito. Entonces ya como que te lo quitas de encima, no te tiras todo el día nervioso, que no sé qué, yeah, ¿sabes? En plan, te levantas, vas, posas, compites encima. Sí, o sea, es rápido dentro de lo que cabe. Sí, entre que te despiertas, desayunas, preparas las cosas, te vas al sitio. Sí, te despiertas, desayunas a las 5 y media de la mañana. Sí. Te vas al sitio, haces otra comida, te tintan, sí, y te pones a cargar. O sea, y realmente sales y has competido. Y ya está. Ya tal cual, ¿eh? Ay, me estoy poniendo tan nerviosa yo. Sí. Estaba diciéndote, Fede, aprieta las piernas. Y las apretaba yo. Y yo, ay, Marta, por favor. creo que estoy apretando mejor, ¿eh? Estás apretando muchísimo mejor. Vienen estos y como que, en plan, mucho más serio todo. Tengo que estar relajado, yo creo, que es lo más importante. Y estoy relajado, ¿eh? Estos días. Yo te veo... cuando llegue a Madrid me pongo un poco más nervioso. Ya. Yo te veo muy bien, ¿eh? Y el domingo me voy a poner nervioso. Pero yo creo que cuando salga del escenario voy a estar tranquilo. Pero voy a estar en toda la parte previa, voy a estar nervioso. Pero bueno, chicos, me voy a comer esto. Ahora vas a hacer Twitch. Ahora vas a hablar Twitch. Un rato con la gente. Hablar con la gente un ratillo y ya mañana me llega el PC, vienen los perracos a configurármelo. Así que, bueno, ya podré empezar a hacer Twitch bien. De bien, locos. De verdad, bien. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis la promo de MyProtein, 45% de descuento en toda la web, envío gratis, lo tenéis desde el link de ahí, me da una pequeña comisión si veis desde ahí, y os lo agradezco. Así que nada, que os haya gustado el vídeo, suscribiros, súper importante. Yo te doy mis las estadísticas, hay mucha más gente, hay igual de gente suscrita que no suscrita que ve los vídeos, eso es muy triste la verdad, así que si lo estáis viendo y estáis suscritos, suscribiros, y darle me gusta, comentad lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Chao, os quiero. Comer, que se muere de hambre. Wow.